buenas noches, amigas y amigos de NTV y de Radio Encuentro. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana, en donde compartimos los principales temas, aquellos que consideramos que son importantes y que han ocurrido en los últimos días. Y como siempre, sobre el final, una entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor Busso. En este caso, vamos a poder conocer algunas de las opiniones, de los conceptos de Juan Pablo Boslaski, un experto de Naciones Unidas que reside aquí en Viedma, es un vecino de la ciudad, y bueno, tuvimos la posibilidad de conversar con él durante varios minutos. Eso va a ser en la segunda parte del resaltador de hoy. Y tenemos que comenzar rápidamente con el desarrollo del resumen de esta semana, y lo hacemos con uno de los temas que consideramos centrales en este mes, principalmente porque, como sabemos, y desde el mes pasado también, ha comenzado el juicio por desaparición forzada de Daniel Solano, quien fuera desaparecido por policías de nuestra provincia, de la provincia de Río Negro. Una audiencia, audiencias que se desarrollan en la ciudad judicial de Fisque Menuco, de General Roca, y queremos cada semana compartir un resumen, y lo podemos hacer gracias a los abogados Sergio Heredia y en este caso Leandro Aparicio, quien se mostró satisfecho por lo que ha sido la declaración de los diferentes testigos que han pasado esta semana por este debate oral y público que tiene en el banquillo de los acusados a 7 policías de la provincia de Río Negro acusados de haber desaparecido y asesinado a Daniel Solano. El testimonio que fue ayer fue determinante. Ya con ese testimonio ya se pueden condenar, a mi entender, ¿no? Con ese testimonio ya podemos condenar a los policías. Fue prestado con todas las garantías, se le hizo todas las preguntas que se les ocurrió a todos los abogados de los imputados. La testigo estaba, bueno, obviamente muy, muy asustada, pero respondió absolutamente todo y fue concordante con lo que manifestó oportunamente, y lo que manifestó oportunamente fue lo que nos permitió detener a los 7 policías. Así que nosotros teníamos testimonios de que los policías, particularmente Martínez, Barrera, Bender y Berte, que son los que no figuraban oficialmente, que sería el grupo parapolicial, estuvieron en ese boliche. Es más, ya habíamos en el día martes, un testigo manifestó eso, el señor Bender pidió un careo y el testigo se mantuvo en sus dichos. O sea, lo teníamos en el boliche, también lo teníamos por otro testigo a Berte en el boliche, pero no lo teníamos en la parte final, no teníamos esa secuencia, porque es cuando se dobla la esquina en un lugar que está oscuro. Y el testigo que prestó declaración ayer manifestó la circunstancia en la que estaba y lo que vio. Así que la golpiza, cuando lo meten adentro de la camioneta, cuando se queda una zapatilla afuera, paran, agarran la zapatilla, las personas que estaban ahí, el testimonio de la Encina, cuyo papá estaba en el cementerio, y contó finalmente de que uno de los policías que hacía que buscaba a Daniel, le fue a pedir huesos de seres humanos, los que estaban en el osario, los que ya no pagan más nada, la tasa municipal, y esos huesos se los daba a los perros para que huelan, obviamente para hacer una pista falsa. Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a ir a la provincia de Buenos Aires, porque como seguramente han escuchado a través de Radio Encuentro y de otros medios de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, tomó la decisión de cerrar las escuelas secundarias de adultos de esa provincia, hermana de Río Negro precisamente. Una decisión que, ante el reclamo de trabajadores de la educación, de familias y de estudiantes, de adultos que quieren terminar la secundaria, se decidió dar marcha atrás con esa medida. Algo que nos tiene acostumbrado, ¿no? Tanto la gestión de Macri como también de María Eugenia Vidal, del PRO en general, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Tomar una medida y esperar la reacción de la comunidad. En este caso, hizo su efecto la reacción de la comunidad
En el caso de Patagones hubo una concentración frente a la escuela de adultos que funciona en Carmen de Patagones. Allí estuvimos y compartimos el testimonio de quienes trabajan allí y también algunos referentes sindicales. Es pertinente recordar que las resoluciones en las que esta reorganización pretende basarse fueron oportunamente impugnadas por las distintas organizaciones que representan a los trabajadores de la educación, en tanto afectan seriamente los derechos de los estudiantes y docentes. No se preveía en las mismas una transición adecuada y evidentemente no se habían respetado los ámbitos de consulta y decisión colectiva previstos para que toda normativa afecte las condiciones de trabajo en las escuelas. Por lo expuesto, reiteramos que es necesario suspender toda acción en este sentido hasta que quede expresamente garantizada la protección de los derechos de estudiantes y trabajadores. Porque acá no es solamente que se queda sin trabajo, pero ¿qué hacemos con los chicos? Esto es una cosa, el chico que no estudia, ¿a qué se dedica? No es que queremos que no haya, que haya matones, que no haya robos y todo eso. El chico que no se educa no puede hacer nada. Entonces, yo digo, yo sé que ahora es todo gremios, todos separados. Unamos los gremios, unámonos entre todos y luchemos para que no se cierre esto. Lo primero y fundamental me parece que es rescatar esa matrícula, porque nosotros no necesitamos tener un panorama provincial porque sabemos que esto está pasando en toda la provincia, ¿sí? Lo que tenemos, sí, claro, es un panorama local de que vinieron muchos chicos o muchos adultos a anotarse y fueron derivados a otro lado porque estaba la, entre comillas, la disposición, no sé si la firma, y la negación de incorporarlos. Así que me parece que la tarea para retomar es inscribir. No podemos quedarnos quietos. Nosotros nos quedamos quietos y nos pasan por encima. Esto es literal. Nos pasan por encima. Nos cierran en la inscripción. No nos dejan inscribir. Nos cierran el primer año. Después van por el centro educativo y después van por la escuela de arte. Y después siguen por más y avanzan y avanzan y avanzan y nos van a dejar sin nada. Porque, y después en 2019. Así que yo no sé. Gente, no solamente es responsabilidad de somos ciudadanos y estamos educados en por la educación pública. Pagamos nuestros impuestos para que estas escuelas estén abiertas y para que estos edificios estén arriba y para que los compañeros trabajadores de los auxiliares docentes estén limpiando las escuelas. Es todo, es un todo. No nos pueden sacar la educación pública. Vienen por esto y la justificación del ajuste. ¿Cuánto significa un plantel docente en el presupuesto provincial? Me están tomando el pelo. ¿Cuánto significa la cantidad de 12 docentes de un grupo en el presupuesto provincial? Bájenle el sueldo a los diputados, a los senadores, sacá la plata de otro lado, loco. Cobrale, no sé, impuesto a la ganancia a las grandes multinacionales, loco, que Franco Macri pague lo que debe y entonces abrime el secundario de Malvinas. Decir que esta fue la protesta, el reclamo, y a partir de este reclamo la gobernadora Vidal decidió dar marcha atrás con esta medida. No obstante, habrá por supuesto un seguimiento de toda la comunidad educativa para que se sigan respetando este derecho a la educación que es de todas y de todos y que, bueno, intentaban de alguna manera dejar de que se implemente, en este caso para los adultos que querían terminar la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires. Y hablando de derechos, vamos a hablar del derecho a la vivienda, el derecho a una vivienda digna, contemplado en todas las legislaciones a nivel nacional e internacional. Esto es lo que quieren hacer valer los vecinos y vecinas del barrio El Progreso. Este barrio que surgió de una ocupación de aquellas tierras que se encuentran ubicadas al costado del barrio Gobernador Castelo, pero como sabrán, no cuentan con ningún servicio allí los vecinos. Están colgados de la luz, ellos lo reconocen de esa manera, con los peligros que todo eso genera. Están abasteciéndose de la forma que pueden. Y cuando llueve es prácticamente imposible salir querer ingresar al barrio El Progreso. Desde el municipio la atención es nula, no se los tiene en cuenta.
De hecho, recordemos el intendente de la ciudad en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante diciendo que todos los vecinos y todas las vecinas de Viedma tienen los servicios básicos. Una mentira que queda demostrada con esta manifestación que hicieron los vecinos hace algunos días atrás, el jueves, para ser preciso, a las oficinas de desarrollo humano del municipio, reclamando la atención municipal, llegar a una mesa de diálogo en donde se pueda empezar a avanzar en la urbanización del barrio El Progreso. Que se comience con el ripio en las calles, que se delimiten cada una de las manzanas, en total 6, porque allí viven 250 personas, 89 familias que fueron relevadas y que con ese documento, el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, intentan poder sentarse a negociar, a dialogar con la municipalidad. Sobre la calle Román, para adentro no hay nada relleno, es todo barro. Es todo barro y, como te decía, ¿no?, toda la descarga de los barrios que están en Castelo enfrente, te están descargando en el barrio de nosotros. Así que es imposible salir, por eso estamos tratando de pedir que le den una mano. Y además está el tema de los servicios, ¿no es cierto? Claro, los servicios, pelear por un tema por los servicios, todo, pero hemos llegado a municipios, hemos llegado a varias partes y lo han dado vuelta a la cara por el tema que te dicen que sí, como sabemos, sí, es barrio privado, pero no te dan un motivo para ver si podemos avanzar en algo, a ver qué arreglo podemos llegar, pero no te dan respuesta. Ustedes han sido relevados, ¿no?, por este relevamiento de barrios populares que se ha hecho y cuentan con un certificado. ¿Es así? ¿A vos también te tocó, Carlos? Sí, el certificado es de vivienda nomás, pero no podemos hacer nada con el papel ese. ¿Has ido a algunas empresas a solicitar el servicio? Sí, fuimos al tema de la luz, el tema del... Fuimos de... ¿cómo se llama? Acá del gas, pero digo la luz, me imagino. Sí, la luz, le dijeron que tiene que pasar por el EPRE tiene que hacerse cargo el municipio, y bueno, se lavan las manos uno al otro, no. Es imposible que te den una respuesta digna por la gente, porque dentro de todo estamos en un barrio, pero hay chicos, hay gente que realmente lo necesita. Entonces los vecinos mismos, ayer estuvo lloviendo, hoy el barrio está intransitable, los vecinos mismos se querían mover por esa situación y bueno, se organizaron en la asamblea como para poder hacer un pedido formal al municipio. Se hizo el pedido, pasó una semana ya y pico y no tenían respuestas. Bueno, acá vinimos a acompañarlos. Justo el secretario de Desarrollo Humano, al cual fue dirigido una de las notas, no estaba presente, así que se pactó una reunión para el martes que viene, a las 10 de la mañana, así que ojalá que pueda atender a los vecinos y poder tener una buena respuesta, una buena predisposición, porque los vecinos tienen eso, sería. Los vecinos quieren trabajar en conjunto y poder mejorar la calidad de vida y de estructura de su barrio, ¿no? Para poder salir un día de lluvia, no es ni más ni menos, no están pidiendo ni un viaje a Miami ni nada por el estilo, sino que es algo tan básico como eso. Vamos a remarcar que el compromiso del municipio es recibir a los vecinos el próximo martes a las 10 de la mañana. Seguramente en el resaltador de la semana próxima tendremos los detalles al respecto y también el transcurso de la semana a través de Radio Encuentro y de Encuentro en TV. Y siguiendo con el ámbito municipal, decir que el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, como así también la UPCN, están manteniendo reuniones con el objetivo de lograr una recomposición salarial. Lo curioso del debate que se lleva en cada una de las mesas de la función pública, este ámbito de discusión paritaria que tiene la municipalidad, es que el Poder Ejecutivo todavía no ha llegado al techo en el ofrecimiento de este techo del 15% que puso el Gobierno Nacional. Ofreció en un primer momento un 10 y en una segunda instancia un 13. Desde los gremios vaticinan que es muy probable que haya medidas de fuerza si no se logra romper este techo del 15% al que el municipio todavía no ha llegado en su oferta salarial. Sabrá eso el día lunes, cuando haya un nuevo encuentro paritario. Vamos a escuchar a Emilio Recachuc, que nos daba su impresión al respecto. El día de ayer el Ejecutivo Municipal propone un 13% para el primer semestre de todos los trabajadores municipales. Esta oferta fue rechazada. Incluía el 5% pago para el mes de marzo, el 5% para el mes de mayo y el 3% para el mes de julio.
O sea, ni siquiera se cumple de esto de que se tuviera en cuenta que sea retroactivo al mes de enero, no entra para el aguinaldo tampoco el 3%, así que fue rechazada de plano. Seguimos discutiendo en la mesa de la función pública, pasamos un cuarto intermedio para el lunes a las 12 del mediodía, este lunes que viene, el lunes 19 a las 12 del mediodía, y ya le adelantamos al intendente municipal que vamos a realizar una asamblea de trabajadores el día martes 20 a las 8 de la mañana en calle Roca 146. ¿Cómo fue el clima de la reunión? Venían de rechazar el 10, se llegó al 13, a nivel nacional se habla del 15, y bueno, me imagino que esto en el clima de reunión, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que no llegamos ni siquiera al mínimo claro, puesto por nosotros? Sí, nosotros se empieza a poner tensa la discusión, pero es propia de estas discusiones salariales, ¿no? Sí, lo que entendemos es que no se está haciendo el mayor esfuerzo posible. Entendemos que nosotros, nuestro piso es el 15%, de ahí para arriba, ahí empezamos a negociar. Tenemos que tener en cuenta que para una categoría 1 con 30 años de servicio, este 15% o este 13% no llega ni siquiera a los 100 pesos a su básico. Así que creo que estamos muy lejos de la necesidad que tiene el trabajador municipal en lo que es poder adquisitivo real. La asamblea se va a analizar la propuesta del lunes, todavía no está confirmada, pero de ser del 15% es posible que se tomen algún tipo de otras medidas, digo, medidas de fuerza concretamente. Sí, eso va a quedar a consideración de los trabajadores en la asamblea. Nosotros convocamos asamblea porque ya es la tercera reunión que tenemos de forma formal y algunas más de forma informal. Entendemos que no estamos llegando a ningún entendimiento. También tenemos que formalizar el traslado de lo sucedido a los trabajadores municipales y a partir de ahí, bueno, ver qué se determina en asamblea y cómo podemos continuar con esto, con esta conversación o si hubiera un conflicto, qué medidas tomar, por supuesto. Hemos llegado al final de esta primera parte, tenemos que hacer ahora un pequeño corte con algunos avisos y luego vamos a poder compartir el diálogo que mantuvo nuestro compañero Néstor Busso con Juan Pablo Boblaski, este experto de Naciones Unidas que reside aquí en Viedma y realiza tareas específicas vinculadas principalmente con los aspectos económicos, las consecuencias, los efectos de las deudas externas en los países. Ese es un poco el eje central de los trabajos que lleva adelante Boblaski. De eso seguramente hablará en esta entrevista, pero en un ratito, después de la pausa.